Avanzar en la pérdida de derechos, lo que hacemos es garantizar determinados derechos, lo que hacemos es garantizar la sanidad y la educación pública, pero los hechos desmienten sus palabras. Y no solamente las desmienten, sino que además las palabras con las que visten esos desmentidos son insultantes y ofensivas, como la que le escuchamos a Vicente Aroca el pasado viernes en una entrevista en nuestra televisión local. Unas palabras a las que yo me quiero referir, primero como ciudadano, también como secretario general de la Agrupación Socialista de La Roda, porque considero que insultar, como hizo el alcalde, pese a que inmediatamente después se hiciera alguna una enmienda de disculpas y demás, pero insultar abiertamente a los votantes, a los que discrepan, a los votantes de otros partidos, a los que no piensan como ellos, no tiene cabida en política, no tiene lugar en política. Anoche tuvimos pleno en el Ayuntamiento de La Roda. Hubiera sido el día, el foro adecuado para que en el máximo órgano de representación de los ciudadanos de La Roda, Vicente Aroca, públicamente hubiera pedido excusas, no ya a la gente que está viendo la televisión local en un determinado momento, sino a todos los ciudadanos de La Roda, porque todos hemos podido ver y estamos viendo desde el pasado viernes la repercusión de unas declaraciones en las que, como digo, se insulta gravemente a los ciudadanos por una cuestión de fondo, y es no pensar de la misma forma que él piensa. En ese sentido, nosotros volvemos a exigir hoy, y aprovechamos esta comparecencia, y he aprovechado también para exponerle a Modesto el tenor de esas declaraciones. Exigimos de Vicente Aroca que en su condición de alcalde y de senador se comporte como tal, que se comporte de acuerdo al cargo que ostenta, de acuerdo a la alta representación que ostenta. Los ciudadanos no se merecen a políticos que insultan y que utilizan palabras propias de una jerga barriobajera y de, en fin, de barra de bar. No. Los ciudadanos se merecen a políticos que les digan la verdad, pero que también tengan decoro y que actúen en consecuencia con esas palabras, y que sobre todo los ciudadanos se merecen respeto. Ese respeto que yo hoy públicamente le exijo ante las cámaras para que Vicente Aroca, que además de alcalde, como digo, es senador y por tanto es un servidor público, se comporte con dignidad, que invista el cargo de alcalde de la dignidad que La Roda se merece, y que sobre todo pida públicamente excusas, no ante una cámara, sino en un pleno, que es lo que debería haber hecho anoche a petición propia y que no quiso hacer. Nosotros precisamente eludimos realizar ninguna pregunta ni ningún ruego en ese sentido porque esperábamos del alcalde una petición pública de disculpas. Entendemos que al no hacerlas sigue pendiente que, como digo, por decoro, por respeto y por dignidad de los ciudadanos, le pida disculpas, porque a fin de cuentas son los ciudadanos los que pagan los sueldos de los políticos y los políticos deben un mínimo de decoro y de respeto a los ciudadanos en el ejercicio de su cargo.